¿qué onda, compañeros y compañeras del mundo de Elliot? Este es Elliot, y el día de hoy les traigo este videíto, en el cual hablaremos y analizaremos al personaje de Luisa en Días de Otoño, película mexicana de 1963. Así que quédense para conocer un poquito más sobre ella. Cabe destacar que fue interpretada por Pina Pellicer, una de mis actrices favoritas. Así que sin más ni más, veamos su historia en esta película. Luisa es una chica proveniente de un pueblito llamado San José, que llega a la Ciudad de México en busca de trabajo con un hombre llamado Don Albino en una pastelería. Él es dueño de esta pastelería llamada El Globo. Ella es una muchacha bastante ingenua y soñadora, llegando casi a comportarse como una niña cuando fantasea con las cosas que le llaman la atención, como lo son las figuras decorativas de los pasteles. En la primera etapa de la película, podemos ver su nobleza y sus buenos sentimientos, pues incluso le regala dulces a los niños que parece ser viven en situación de calle. ¿A mí? Muy poco, ¿no? ¿A poco tú y él alguna vez? No, no, ¿qué va? ¿No? Cuando llegué me hacía un poco de caso, pero le gustan las muchachas serias. Y yo ya no soy ni tan muchacha ni tan seria. Luisa es diferente a sus demás compañeras, pues mientras las demás son más abiertas a hablar y divertirse, ella es callada, tímida y prefiere la soledad. Su diversión la encuentra haciendo y decorando pasteles, ya que con esto logra salir de una realidad poco placentera al vivir en una vecindad donde todas las vecinas la acosan y espían. Aparte, podríamos suponer que extraña a su pueblo y a su fallecida tía, quien fue la que la mandó a trabajar con Don Albino. Los meses pasan y llega diciembre. Durante este periodo de tiempo, Luisa conoce a un hombre llamado Carlos, chofer de una familia rica en Las Lomas, del cual se enamora y con quien comienza una relación. Carlos es como esos días de otoño. Es tan maravilloso que no puedo creer que ya toda mi vida va a ser suya y que su vida entera va a ser mía. La relación continúa hasta el punto de llegar al matrimonio, aunque igual se muestra que Carlos simplemente parece quererla por conveniencia, ya que le quita unos ahorros que su tía le había dado. No le regala nada en Navidad, a pesar de que Luisa le da su regalo, y en una escena donde le cuenta a sus compañeras que Carlos la llevó a remar, ella es quien se muestra remando mientras él duerme. A esto se le agrega que tal vez por costumbres de su pueblo, que no se mencionan, ella debe creer que debe guardarle mucho respeto a su novio si él no está con ella, pues siempre rechaza las invitaciones de sus compañeras para salir y convivir un poco. Hola. Hola. Igual, ¿quieres ir a una posada? Muchas gracias, Rico, pero no puedo. ¿Por qué? No seas tonta, es una posada muy íntima, con poca gente. Habrá muchachos y señores muy, muy simpáticos. E incluso, también hace lo mismo con las personas en la vecindad donde vive, ya que ni siquiera gusta de salir a socializar durante una posada que realizan. Aunque igual, podríamos suponer que simplemente prefería la soledad. Pero esto se pone en duda, ya que hay una escena donde se sienta a tomar leche y ve con tristeza hacia la ventana, mientras oye los cánticos navideños de la posada que sus vecinos realizan, aparte de estar pasando la Navidad en completa soledad. Don Albino tiene interés en comenzar una relación con ella, pero sus esperanzas mueren cuando se entera de su relación con Carlos. ¿Es verdad que te vas a casar? Sí, señor. ¿Dentro de 15 días? Sí, señor. Llega el día de la boda y se encuentra muy emocionada. Don Albino, celoso de esto, no permite que ninguna de sus compañeras asistan a su casamiento. Y unas podemos ir y otras se quedan a cuidar. Sí, don Albino. Mañana nadie me va a faltar y a la que falte la despido, aunque tenga que dar los 3 meses, ¿oyeron? Y a la que llegue tarde le descuento una semana y no quiero dar más de la suya. Carlos ni siquiera le da dinero para su vestido de novia. Él la engaña, diciéndole que su patrón, el hombre para el que trabaja, iría a su casa a recogerla para llevarla a la iglesia a las 9 de la mañana.
El tiempo pasa y él nunca llega, por lo que ella piensa que entendió mal y que en realidad ya la deben estar esperando en la iglesia. Vestida de novia, sale apresurada hasta llegar, donde se da cuenta de que no está Carlos y ni pareciera que fuese a haber una boda, ya que una familia llega a realizar un bautizo. Con lágrimas en los ojos, entra a la iglesia y llega con el padre para preguntarle sobre la boda, pero él tampoco sabe nada. Luisa procede a hablarle por teléfono y una mujer responde, quien le dice que era esposa de Carlos y ambos habían estado casados desde hace 3 años. Con el corazón roto, sale corriendo de la iglesia hasta llegar a su apartamento en la vecindad, donde se quiebra por completo y se pone a llorar. Esta desilusión parece ser un gran golpe de realidad para Luisa, el cual no logra soportar, ya que se le suman los comentarios de sus vecinas, quienes dicen y creen que ella hizo algo malo para haber sido dejada y ser plantada en el altar, llegando a llamarla una mosca muerta. Tras esto, opta por abandonar la vecindad y decide irse a vivir a un cuarto de azotea. Un día acabará el olvido, o acabará la esperanza. Dudosa aún, no sabe bien si debe volver a trabajar justo después de la supuesta boda, o esperar para que no se descubra lo sucedido, optando por mejor aguantar un poco de tiempo. Desde este momento en adelante, decide comenzar a inventar historias para no enfrentar su realidad, y tal vez por el temor a volver a ser juzgada. Una de sus primeras puntadas es tomarse una supuesta fotografía de bodas en una sesión fotográfica con el vestido puesto y un fotomontaje con una foto de Carlos para que pareciera un retrato de esposa y esposo real. Continuando sus fantasías, compra un libro titulado Matrimonio Perfecto de T.H. H. Vanderbilt, que muy probablemente, aunque aún decidiosa, decide utilizar para sacar ideas en sus historias de matrimonio ficticias para no ser descubierta. Al día siguiente, en la pastelería, se le ocurre fingir tenerle asco a un queso con jalea. ¿De qué te ríes? De que a ese queso que te dio asco le vamos a tener que poner Carlitos. De ahí, su compañera Rita le dice que a ese supuesto queso que le dio asco tendrían que ponerle Carlitos, aludiendo a un posible embarazo, idea que toma muy en cuenta para inventar ahora este supuesto hijo. Don Albino incluso le da permiso de ir al Seguro Social para que la examinen, lo cual la pone muy nerviosa y trata de excusarse lo mayor posible para evitar ir. Pero al final termina asistiendo, donde le comenta a la doctora que ella no está ahí para que reconozcan su embarazo, sino que en realidad quiere que le explique a su marido Carlos que no le va a pasar nada si llega a embarazarse, ya que inventa que la madre de su supuesto esposo murió cuando su último hijo nació, salvándose de ser descubierta, pues la doctora le menciona que su pareja debe acompañarla la próxima vez. Antes nadie me hacía caso. Nada más se reían de mí. Ahora son tan buenas conmigo. Y tú feliz, ¿verdad? De que todos nos dediquemos a chiquearte. Sí. Necesito tanto que me quieran. En este punto, Luisa ya se ha creído tanto su mentira que comienza a seguir fantaseando y se compra unas almohadas especiales para fingir su panza de embarazada. Cuando se ve nuevamente en peligro de ser descubierta, ahora se le ocurre decir que Carlos quiere que el niño que espera nazca en Monterrey por ser originario de allá y para que sus padres lo vean nacer, ausentándose un tiempo para darle fin a esta otra puntada, cuando va con un pintor y dibujante a pedirle que realice un retrato de su supuesto hijo. Tanto ha llegado a creerse sus propias mentiras y fantasías, que decidió comprar juguetes, biberones y hasta una cuna para de verdad llenar ese cuento que ha creado con su imaginación e incluso jugar a ser una madre. Su tercera historia
trata sobre la muerte de Carlos, donde al hablar por teléfono con Don Albino, le dice llorando que un telegrama le ha llegado de un ingeniero llamado Martínez Gil, donde le comentan que su esposo sufrió un accidente muy grave en la carretera y debe trasladarse en avión a una localidad no mencionada, para después presentarse al trabajo vestida de negro y hacer alusión al fallecimiento de su marido. A pesar de acabar con el recuerdo del hombre que le rompió el corazón y la orilló a inventar tantas cosas, ahora se ve encasillada en la idea de haber tenido un hijo, al grado de en verdad actuar y creer que lo tuvo. Por otro lado, su amiga Rita admira su supuesta historia de amor, tanto que le cuenta que un señor le propuso matrimonio y al hablar con ella decide que aceptará la propuesta del hombre, al ver lo feliz que Luisa está siendo con ese hijo suyo, que en realidad no existe y nunca existió. Oye, ¿te dolió mucho? ¿Qué? El parto. Ah, no, nada. Nada. Bueno, como ahora la duermen a uno. Eres muy feliz, ¿verdad? En la siguiente escena, se le ve en el parque de Chapultepec, sentada en una banca, donde al ver pasar a una madre con su hijo y observar sus sombras en el suelo, ella se levanta para imaginar que se encuentra en la misma situación junto a su hijo inventado, paseando y visitando a los animales del zoológico de Chapultepec, momento durante el cual es vista por Don Albino, quien también se encontraba en el lugar junto a sus hijos. Ya en la pastelería, le dice a sus amigas que estuvo con su hijo en Chapultepec y la pasó muy bien, lo cual Don Albino ve y escucha con mucha extrañeza, pues él la vio sola. En ese momento, a él se le ocurre inventar que necesita ir a recibir un pedido en la aduana y le pide a Luisa que lo acompañe. La lleva a Chapultepec, lugar favorito de ella, y ahí comienza a interrogarla sobre lo que dijo en la pastelería y todo lo que ha observado en sus comportamientos. Él, aún enamorado, le dice que quiere casarse con ella y le confiesa todo su amor, pero teniendo aún su corazón lastimado por el recuerdo de Carlos y afectada por la historia de ese hijo no nacido y que nunca existió, ella no es capaz de confesarle que siente lo mismo y se va huyendo del lugar. Esa noche, toma todos los juguetes, ropa y recuerdos de su supuesto hijo para irlos a dejar a una casa cuna y donarlos. Aún decidiosa en acabar con esta fantasía, regresa rápidamente después de dejar todo esto frente a la puerta del lugar, para a continuación ver que ya la recogieron, decidiendo entonces ponerle fin a todas estas historias y volver a rehacer su vida. Un trasfondo bastante triste y turbio dentro de su personaje, que en la cinematografía concluyó con un final feliz. Y con esto, compañeros y compañeras, concluimos el video del día de hoy, que espero les haya gustado. Sin más ni más, esto ha sido todo de mi parte, y yo me despido. Este fue Elliot, el mundo de Elliot y un colaborador, y nos vemos en la siguiente. ¡Felices fiestas y feliz Navidad! ¡Para todos y para todas! ¡Hasta donde se encuentren! Un abrazo muy fuerte del mundo de Elliot, y las mejores vibras para todos y para todas. ¡Bye! ¡Felices fiestas! No acabará la esperanza. No acabará la esperanza. Boom, 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 boom